Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Coaching es una disciplina que se ha ganado un espacio por sus resultados en los últimos 30 años. Para hacerlo simple, el coaching es una disciplina que hace a las empresas felices y ricas. Si no quieren eso, pues no busquen el coaching. Alvi Fernando. Bienvenidos sean todos. Estamos en Coaching México TV, en Hablemos de Coaching. Hoy, como habrán notado, con toda una personalidad que es Mercedes Yang, a quien le agradezco profundamente que nos hayas recibido en tu lugar excepcional y el gusto de tenerte con nosotros. No, bueno, ¿qué te puedo decir, Luis Fernando? Yo soy tu fan, tú lo sabes. Sí, la verdad es que tu labor ha sido muy espectacular. Tú has ido más allá de lo que cualquiera de nosotros se nos hubiese ocurrido y ha sido unirnos como coaches, hacer conocer esta profesión tan importante, dejar conocer los beneficios que el coaching provee realmente a las organizaciones, a las personas, y está haciendo un cambio bien importante porque yo considero que dentro de las organizaciones es donde hay más sufrimiento y en donde menos recurren a apoyos. Y el coaching se ha convertido en una herramienta tan amable que las empresas se están dando el permiso de hacerlo. ¿Se están dando el permiso? Sí. Okay. Y al hacerlo, pues están encontrando esos resultados que tú acabas de mencionar. Yo hablo de hacer las empresas felices y ricas. Porque realmente, y lo digo de forma literal, realmente el procesar el coaching con bases científicas, que es lo que hacemos nosotros en Corpex, en donde sabemos por estudios que hemos hecho en México y en el mundo, junto con la Universidad de Oxford, junto con el Eye Opener Institute, donde hemos investigado que efectivamente la felicidad en el trabajo genera mayor productividad, retención de talento, gente que trabaja a gusto, trabajo en equipo. ¿Quién no lo va a querer? Con toda esta introducción, por eso estamos contigo. Gracias. Y el trabajo sí, ha sido un gusto, Mercedes, poder ser un medio en donde reflejar personalidades como tú, que tienen tanto que compartir y que han hecho tanto por la profesión, digámosle así, de esta nueva experiencia. Pero hablemos de Mercedes, ¿te parece? Adelante. Okay. Platícanos un poco, Mercedes, ¿cómo llegas al mundo de los negocios? Actualmente estás España, Estados Unidos, Inglaterra, México, América Latina, worldwide. ¿Cómo llega Mercedes a los negocios? Sabes que me apasionan. Okay. Me apasionan y yo me he hecho esa pregunta y creo que lo que me apasiona es saber que con toda certeza tenemos algo que ofrecer que efectivamente genera resultados tangibles. Okay. Y es esa vehemencia de creer que eso es cierto y verlo resultado tras resultado tras resultado que hemos ido expandiéndonos. La empresa empezó conmigo hace X número de años, ya no valemos de años. ¿Corp? Y Corpex, en la medida en que el cliente fue recibiendo sus resultados, empezó a demandar o a pedir más. Okay. En otras ubicaciones geográficas. Y por ello empezamos nosotros a ampliarnos un poco en respuesta a lo que los clientes pedían. ¿Tú empiezas en dónde? En México. En México. En México. ¿Y de aquí te expandes? Y de aquí me expando. ¿Qué hacías cuando empezaste? No. ¿Qué no hacía? Mira, toqué puertas, se cerraron. ¿Qué es eso de qué estás hablando? Daba conferencias sobre qué era coaching. Era algo tan nuevo. Estoy hablando de 23 años atrás. Wow. Que realmente no cabía dentro del esquema. ¿Y qué hice? Pues estudié psicología. Okay. Cosa que pasa a veces al revés. Estudié psicología, me dediqué a la psicología y mis pacientes se convirtieron en clientes. Mira. Seguí tocando puertas, evidentemente, y ya poco a poco pues hubo una respuesta favorable. Años después llegó quien hoy es mi socia y empezamos a formar coaches porque no había coaches en México. Estamos hablando de que tú eres una de las 2% a nivel mundial de la International Coach Federation, que más de 25 años de experiencia. Exactamente. O sea, una auténtica pionera con eso está. Sí, la verdad es que ha sido una aventura maravillosa. El hecho es que el negocio
como negocio fue creciendo en base a la pasión que tenemos y lo que creemos en lo que hacemos y las respuestas y los resultados favorables que los clientes empezaron a recibir. ¿Cómo eran los clientes en ese tiempo, Mercedes? Uy, sumamente reacios. Lo veían, no había manera, o sea, tú me estás hablando de psicología, me estás hablando de terapia, ¿qué es eso? Y le dije, bueno, pues empecemos con algo que para ti sea amable. Y como tengo el libro de Destaca en la Multitud, que en inglés se llama Look at Me and Fall in Love, es un sobre el tema de todo lo que es la mercadotecnia personal, el posicionamiento personal. Pero bueno, lo toman pero entonces... eso me lleva al negocio, okay. Porque la gente vio el tema de hacer imagen como algo atractivo. Ok. Por lo tanto, empezaron a trabajar conmigo a raíz de todo lo que era imagen. Ya. Imagen corporativa, imagen del ejecutivo, de la ejecutiva. Y ahí empezamos a trabajar training y coaching. Training and coaching. Y conjunto con coaching. Y entonces era el dar el entrenamiento y hacer coaching grupal, discusiones, okay, etcétera, etcétera. Y así fue poco a poco ampliándose el espectro de impacto de lo que hacíamos. Una vez que empezamos a entrenar coaches, pues ya había todo un equipo, se hizo algo muy valioso, muy grande, y pues así fue generando el negocio su tamaño, un crecimiento que yo llamo orgánico. ¿Orgánico? ¿Cómo se? Sí. ¿Se fue dando? Se fue dando. No fue algo empujado, no fue algo forzado. Simplemente se fue dando por pasión nuestra y por la respuesta y la convicción de los clientes. ¿Y los resultados? Y los efectivos. Si no hay resultados, pues no vamos a la fiesta, como dicen. ¿Cómo es tu expansión? ¿Cómo es a partir de un lugar? Vas a Estados Unidos, vas a Europa, España, Inglaterra, Latinoamérica. ¿Cómo se da este crecimiento? Mira, este crecimiento se da porque Corpex trabaja con empresas transnacionales. Y el mundo transnacional pues nos da cabida a la expansión. Cuando ya los requisitos empiezan a ser en Colombia, o que trabajemos en Perú, o que se trabaje en Chile, o que se trabaje en cualquier país latinoamericano, pues empezamos a crecer nuestra red de network, uh-huh, de tal manera de que podíamos apoyar a nuestros clientes en sus sitios de origen, de tal manera de que no hubiese el traslado de los coaches o del equipo Corpex a otras regiones, pues teníamos ya los contactos de gente muy entrenada. Y con esta mezcla de servicios, sí, entre el mundo de training, sí, coaching, algo de consultoría. Muy importante, porque ya es más allá de coaching, o sea, ya hoy nuestros servicios se expanden. Okay. Para cuando hablamos de la felicidad del empleado, de la gente dentro, mira, de la organización, esto requiere de un collage de servicios que mezclados en su justo valor le da al cliente en particular el resultado que está buscando. Entonces, ojalá todo lo resolviéramos con coaching. Lo cierto es que necesitamos, sobre todo cuando trabajamos grupos enormes de gente, estamos hablando de empresas completas. Ajá. Esto requiere pues generar otro tipo de trabajo. Por ejemplo, el coaching grupal lo utilizamos muchísimo, okay, porque además se presta cuando estamos hablando de mucha gente trabajando en un proyecto. Estamos hablando de entrenamientos para dar un know-how y dar una línea específica. Efectivamente, también un trabajo previo de consultoría, de tal manera de poder armar el proyecto y darle las fases, los pasos correctos. Hay una fase de evaluación que es supremamente importante. Nuestros trabajos están hechos sustentados en algo muy tangible, en donde utilizamos herramientas de evaluación, además científicamente validadas, que es supremamente importante. Como ven, estamos ante una personalidad global, una personalidad que da en conjunto, una asesoría que da de resultados, que conjuga diferentes corrientes, por supuesto pionera del coaching. Hacemos un corte, regresamos y continuamos con Mercedes Llano. ¿Ya escucharon hablar de Beyond Coaching? Es la posibilidad de empezar a trabajar con aquellos coaches que no solamente quieren ser profesionales y vivir del coaching hoy, sino que se proyectan hacia los próximos 10 o 20 años, y todos aquellos también que quieren hacerse cargo de la generación de un futuro para el coaching, a tener conversaciones
con el que creó, el que imaginó una metodología, una base del coaching, que fue Fernando Flores, sobre la que hemos trabajado todos estos años. La idea es trabajar juntos durante un año, comenzando el 26, 27 y 28 de octubre, aquí en la Ciudad de México, invitando a todos los coaches de habla hispana que se quieran sumar en un proyecto que puede ayudarnos a ser partícipes en este cambio de historia y sobre todo a que siga viva la posibilidad del coaching como una lectura del ser humano capaz de lograr todo lo que quiere. Este trabajo con el doctor Flores y conmigo tiene un año de duración, con 3 encuentros presenciales y trabajo durante todo el año a través de webinars y muchas lecturas y muchas discusiones que van a permitir cambiar nuestra propia manera de relacionarnos con la oferta que somos como coaches, con el poder, comprender el poder dentro de las empresas, el poder personal, el poder económico y político, y todo aquello que tenga que ver con la adaptación o el diseño del futuro en el cual seremos partícipes. Si tienes interés, contáctanos. Queremos que sea un proceso de elección mutua. Queremos proponerte una conversación con el doctor Flores y conmigo y que juntos decidamos si esto te va a servir. Toma contacto con nosotros a través de Team Power. Hola, estamos de regreso en Coaching México TV. Hablemos de coaching. Comentándoles que Mercedes Jan está en el libro Antología del Coaching, es una de las coautoras, con mucho orgullo lo digo y te agradezco. Lo pueden ver la contribución que hizo en este libro. Ahí está, aparece en pantalla. En blogcoachingmexico.com lo pueden adquirir. Está agotado. Tendremos ya, pues así ha sido. Y también el teléfono 6380-1099. Continuamos. Mercedes, estamos en esto de que tienes una metodología, una evaluación, cierras y haces la contribución a las empresas. Correcto. Vale. Pero ahora hablemos de este aspecto que es muy significativo para ti. ¿Cómo has impulsado a la mujer? ¿Cómo has impulsado el rol de la mujer en este mundo que vivimos hoy, este mundo contemporáneo? Bueno, mira, si vemos al mundo contemporáneo como si fuese un cerebro. Okay. El cerebro tiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Okay. Que en cámara es al revés. Y la idea que yo, o sea, como yo lo veo, es que estamos muy con una tendencia muy fuerte hacia el hemisferio izquierdo. Okay. El hemisferio izquierdo es un hemisferio muy masculino. Es un hemisferio lineal, es un hemisferio de todo lo que es lo verbal, lo numérico, el orden, la organización, etcétera, etcétera. El hemisferio derecho es un hemisferio más femenino, es un hemisferio de la creatividad, la imaginación, la emoción, etcétera. Y cuando trabajamos a un solo hemisferio, estamos como cojos por la vida. Okay. Las organizaciones que fueron creadas por masculinos, el hemisferio, y por hombres y todo el hemisferio izquierdo, esto lo que ha hecho es que estamos cojos a nivel organizacional. Cuando añadimos el ingrediente femenino, lo que yo llamo la energía femenina, y hablamos de creatividad, hablamos de emocionalidad, hablamos del cuidado, hablamos de el liderazgo, es una herramienta femenina. Y la gente no lo puede ver. O sea, es muy interesante ver que todo lo que la gente quiere en términos de liderazgo, que es que te importe, que cuides a la gente, que la desarrolles, que la hagas crecer, que te conviertas en tu área, en una fuente de creatividad y de productividad, eso se genera a través del liderazgo. Y el liderazgo es algo que tiene que ver con nuestro hemisferio derecho. Con esta energía femenina que tú comentas. Con la energía femenina.
¿Y que, cómo reaccionan directivos que... Yo recuerdo en tus publicaciones y demás, dice, hablas del liderazgo femenino, que se vale hablar de emociones, que se vale hablar de felicidad en el trabajo. Estos temas que confrontan a la generación de, por lo menos la que yo trabajé en empresas, fácil, ¿eh? No, para nada. ¿Sabes qué pasa? Que si al principio les resulta avasallante, podríamos usar esa palabra, y esto se debe a que es totalmente distinto. Y mi propuesta es, si ya llevas haciendo esto tanto tiempo y sigues teniendo el mismo resultado, pues no hay manera que haciendo lo mismo tengas otro resultado. Correcto. ¿Ok? Entonces yo lo que te propongo es generar un liderazgo que está basado en la felicidad en el trabajo, un liderazgo que está basado en la energía femenina, un liderazgo que te hace pensar de una forma distinta y por lo tanto no tienes otro remedio que tener otros resultados. Y déjame decirle a la gente que nos ve de las empresas y de la comunidad de coaching y los curiosos, que no pasa nada si reconocemos esta energía femenina. ¿Pasa algo? No, todas la tenemos. Efectivamente, cuando, si yo te pregunto, gente que tú admiras, que son líderes que tú conoces o no conoces, que admiras, ¿a quién me mencionarías? Pues a varios, Churchill, por ejemplo, se me hace espectacular. ¿Quién más se te ocurre? Madero, en nuestra historia, Madero. Y son personas que te pones a ver que inspiraban. Correcto. La gente que inspira, de alguna manera, le llega a la emoción a las personas y tiene un discurso que mueve fibras. Correcto. ¿Verdad? Y eso es utilizar la energía femenina. Y no los hace menos hombres que cualquier otro. Tú has mencionado a dos personajes, además muy masculinos, pero que sabían utilizar esa parte, apasionar a la gente, generarles la emoción, la convicción, el entusiasmo. Pues el de Churchill, el sangre, sudor y lágrimas. O sea, imagínate. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo ese speech tan fuerte estaba muy bien avalado por esa energía femenina que lograba que la gente hiciera cosas distintas? Ahora déjame preguntarte del otro lado. Yo imagino que para los ejecutivos hombres esto debe ser un proceso de aceptarlo. Pero ahora, las mujeres. Fíjate que con las mujeres pasa exactamente que con los hombres. Yo de forma metafórica les digo, pero ponte falda. ¿Sí me explico? El ser femenina está muy castigado, ¿sí? El ser femenino es como ofensivo. Si yo quiero ofenderte a ti, hombre, te digo mujer, y saben cuáles son las palabras que se utilizan. Por lo tanto, ser mujer es algo derogatorio, ¿sí? Insultante, deja a la gente por debajo. Y la verdad de las cosas es que realmente para realzarnos necesitamos volver a recuperar eso. ¿Sí? Y eso es lo que tú haces. Y eso es lo que hacemos. Ok, esto no es un tema de menos o de más. Si yo quiero inclusive hacer sentir bien a una mujer, ¿qué le digo? ¿Qué pantalonzotes tienes? ¿No? Y realmente... Para no mostrarle su liderazgo. ¡Wow! Sí. Entonces, el tema masculino es superior al femenino. Cuando realmente son un equipo maravilloso. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer llegar a las organizaciones. Y cuando hablamos de felicidad en el trabajo, estamos tratando de llegar con eso a las organizaciones. Inagotable. Felicidad en el trabajo es un tema de... Pero platícanos un poco de los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Está apareciendo en pantalla el libro. Este es un libro que tiene una historia linda. En el año 2007 me invitaron a dar dos conferencias, una en Beijing, en China, en el primer congreso de coaching de China, y la segunda fue en las Naciones Unidas, en Nueva York. Platícanos. Para un congreso de mujeres y sustentabilidad. Platícanos. Entonces, eso estuvo supremamente divertido. El hecho es que la presentación que diseñé para ambos eventos se terminó convirtiendo en este libro. Fue, digamos, el esqueleto de los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y esto lo hicimos entre mi socia y yo, Oriana. Uh-huh. Y juntas, pues, creamos este libro que realmente es un proceso de auto-coaching. En la
cuando lees el libro, invitamos a quien lo lee a ser coautor de su libro. A escribir su libro, en donde hacemos, proponemos unas ideas, hacemos preguntas, y la idea es que la persona lo vaya escribiendo, vaya respondiendo, y eso se haga su propio libro de coaching. Déjame decir yo que he tenido la oportunidad, y te agradezco mucho lo que nos obsequiaste. Cómprenlo, digo, úsenlo. Es un elemento de crecimiento personal único, sí. Con una visión única. Esta visión de crecer el liderazgo femenino, de creer en él, de aceptarlo, y no nos denigra a los hombres de leerlo, ¿eh? Para nada, y nosotros lo llamamos liderazgo sustentable. ¿Por qué lo llamamos liderazgo sustentable? Porque esto es un liderazgo que no te consume, que no te desgasta. O sea, la idea es preservarnos nosotros como personas. Mira. Y que no nos quedemos rendidos en el intento. Esto lo que te invita es a generar una serie de procesos muy personales en donde realmente trabajes alineado. El tiempo no nos ayuda mucho, nos vamos a ir un corte, pero quiero dejar la idea, una gran conferencista también, foros internacionales, frecuentemente invitada. ¿Nos platicas de eso al regreso? Claro que sí. Vale. Muchas gracias. Continuamos. ¿Sabes cuáles son los verdaderos retos del coaching? ¿Sabes lo que el coaching le puede aportar al mundo actual? Asiste al segundo Congreso Internacional de la Human Coaching Network. Te esperamos en Ciudad de México, octubre 23 y 24, en el ICC de San Jerónimo. Tendrás la oportunidad de compartir con expertos, coaches de muchos países de Latinoamérica, de España, presidentes de asociaciones de coaching, expertos en team coaching, en coaching ejecutivo, en life coaching. Te esperamos, octubre 23, 24, Ciudad de México. Mayor información, www.congresohcn.com. Bienvenido, segundo Congreso Internacional de Coaching de la Human Coaching Network. Hola amigos, continuamos con Mercedes Yang en una interesantísima entrevista que, como siempre, nos faltará tiempo, sí, pero vayamos a los temas. Gracias. Mercedes. Conferencista internacional, muchos foros, muchas escuelas, corrientes, países, culturas. ¿Qué nos platicas de esto? Mira, yo creo que cada corriente de coaching es en sí misma espectacular. Lo que importa aquí es con cuál corriente se identifica el cliente. Okay. ¿Sí? Podemos ofrecer muchísimos tipos de coaching. Yo trabajo con el coaching basado en la psicología positiva y en la psicología cognitiva, porque pues para mí tienes un cerebro para que lo uses. Hay otras corrientes. Y la idea es con cuál me conecto yo, cuál a mí me hace clic. Okay. Sí, es no tanto el tipo de coaching, sino el coachado. El coaching se enfoca en el coachado. Entonces, si mi estilo de coaching, mi corriente de coaching no es la adecuada para esa persona, es muy válido, porque lo que importa es el cliente. Eso como número uno. En cuanto a las conferencias internacionales... Pero hay que saberle de qué le vas a ofrecer al cliente. Ah, no, claro. O sea, no cualquier cosa, ¿verdad? No, bueno, evidentemente, yo estoy confiando en que cada uno de mis colegas, a quienes quiero y respeto muchísimo, cada uno utiliza una corriente. Y todas son espectaculares. Al final del día llegamos a lo mismo. Ok. El chiste es saber identificarlo. El cliente va a escoger, la idea es que el cliente escoja con cuál siente que su empresa va a generar mejores resultados. Y esto así habla de que simple. Hay que informar al cliente también. Hay que informar, definitivamente. Vale. Las conferencias. Bueno, las conferencias han sido paseando por el mundo, cada una enfocada en diferentes aspectos, en el caso de todo lo que es liderazgo femenino, lo que es liderazgo sustentable, la felicidad en el trabajo, las corporaciones. Entonces, pues ya depende un poco de qué quiere el público. Y a mí lo que me encanta de Mercedes Yang es esta flexibilidad a las culturas
que das las conferencias, ¿no? Eso la sentimos diferentes, y esta flexibilidad que tienes y la da la experiencia, ¿no? No, y definitivamente hay que conocer y hay que empaparse un poco de a quién le voy a platicar para poder hablarle desde su necesidad, desde su dolor y desde lo que quiere lograr, de tal forma de que seamos efectivos, ¿sí? Vale. Hablemos de otro aspecto de Mercedes. Eres una del 2% de las Master Coach de ICF, International Coach Federation, de más de 25 años, ¿correcto? Sí. Y algo que no conoce la gente, que quiero que nos platiques, por favor. Tú traes a ICF a México. Correcto. Okay. ¿Cómo fue el proceso para que sucediera esto? Mira, creo que en esto que les platiqué que al principio, que es coaching, para qué sirve, etcétera, etcétera, y en esta soledad de no tener colegas en el mundo del coaching, se me ocurre que pues sería buena idea traer ICF a México, y simplemente los contacto. Ellos, por supuesto, muy interesados, porque la idea es expandir el coaching por el mundo, y pues hacemos la negociación, firmamos acuerdos, etcétera, etcétera, y pues ya trajimos el coaching a México, a la ICF. Nuestra sede fue la Universidad Iberoamericana, recuerdos muy lindos, de mucho agradecimiento con la universidad, en donde empezamos poco a poco a tener nuestras juntas. De hecho, hicimos estos acuerdos y no tuvimos juntas sino 1 o 2 años después, porque yo me veía en el espejo y hacía mis juntas de ICF. O sea. Y efectivamente esto me ayudó también a ir como ICF a presentar ante potenciales clientes, ante foros que me invitaban, porque pues sí les llamaba la atención que era coaching. Entonces el hacerlo con el ICF pues efectivamente dio un empuje, un impulso, y ver lo que ICF es hoy es algo espectacular. ICF Chapter México. Charter México, que ha crecido enorme, ha tenido presidentes a partir de ti, espectacular lo que estamos viendo ahí. Sí, ¿no? Yo de verdad digo, qué emoción, qué belleza, qué maravilla ver una semillita ya convertida en árbol. ¿Y cómo te sientes de eso? Muy feliz, la verdad muy feliz, porque es contribución para todos. Es ir más allá de uno mismo, es creer en algo y verlo como de mano en mano se va creciendo y se convierte en algo que efectivamente está impactando con mucho éxito a la profesión, impactando con éxito a los clientes, está dando muchísima credibilidad, está dando mucho resultado al final del día, que es lo que nos interesa. De lo que significa esto como profesión, que no es una técnica. La gente lo ve como técnica, yo lo veo como estilo de vida realmente. Y es una profesión maravillosa en donde podemos contribuir muchísimo con nuestros clientes. Mercedes Jan prepara gente, da servicio a las empresas, escribe y procura a las mujeres de manera significativa, viaja por muchas partes del mundo dando conferencias. Es una amiga siempre disponible para estar a lo que se ofrezca. Ah, es que hay que ser así. Fíjate que el otro día leí algo como que le dábamos mucha importancia a estar ocupados. Okay. Y mi creencia es que yo necesito estar disponible lo más posible para clientes, amigos, familias, quien sea. Porque esto de estar ocupado y no tener tiempo para quienes realmente necesitan mi tiempo, quienes creen en mí o lo que fuese, me parece la cosa más absurda. Tú me llamas a mi celular y yo atiendo. Eso de que pases por 20.000 filtros me parece una cosa absurda, porque eso no es lo que yo hago, no me dedico a eso. Vale, estamos por terminar. 30 minutos siempre es poco. Dejamos la puerta abierta. Claro que sí. Pero antes de que terminemos, regálanos 3 mensajes, ¿ok? Para las empresas, para el mundo empresarial, estamos llegando a América Latina, Europa, Estados Unidos, todo el habla hispana, seguramente va a estar atenta y tendrás comentarios de ello. La comunidad de coaching, que en México y en Latinoamérica está creciendo de manera significativa. Sí, sí. Prácticamente todas las empresas, digamos, de cierta magnitud, usan coaching ya. Y el último núcleo, los curiosos del coaching, Mercedes. Esta gente que te pregunta cuando viajas, cuando tienes una reunión,
cuando vas a un evento y de repente alguien se entera que eres coach y te pregunta, ¿qué es coaching? No, todavía, pero bueno, es parte de... Entonces, ¿te parece unos de mensajes? Sí, claro. Vayamos al mundo empresarial. Mira, para ti, mundo empresarial, el coaching te ofrece una gran posibilidad de ser mucho más rico de lo que eres, de ser mucho más feliz de lo que eres y de generar gente extremadamente productiva. Vale la pena invertir, es algo diferente que va a cambiar un poco el esquema y sin embargo cuando lo pones y lo utilizas los resultados son extraordinarios. Te recomiendo muchísimo de que la gente que contrates tenga una base científica de lo que hace muy fuerte. Eso es supremamente importante. Esto no es de que es qué bonito y ya. Cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene un sustento científico importante, de tal manera de que hay contundencia en los resultados. Para el grupo la comunidad de nuestros colegas coaches, pues bienvenidos y que mientras más mejor, tienes muchísimo para dar, prepárate. Yo llevo 27 años en el mundo del coaching y no hay un día que no pase sin que estudie, sin que me mantenga al día para poder generar cosas nuevas. Ya estamos en una etapa en donde somos puntas de lanza. El coaching mexicano es un coaching que aunque suene con acento venezolano, es un coaching que es punta de lanza. Nosotros estamos muy avanzados en cuanto a lo que es coaching, cómo lo hacemos, la ciencia detrás de ello. Anexamos la biología, la física, la psicología, por supuesto, y la engranamos para que tú, coach, seas el mejor coach que puedes ser. Entrénate desde esa perspectiva. Y para los curiosos del coaching, sigan siendo curiosos. Esa es una virtud de los coaches. Seguir siendo curiosos, investigar, entender qué es. Y si te pica un poquito el gusanito de entender más, aprende. Conviértete en un coach. Si tienes eres una persona ya experta, que ya tienes una trascendencia, que ya traes un currículum importante, en donde ya quieres hacer algo diferente y tener tu propio tiempo, ser dueño de ti, el coaching es una profesión para ti. Pero certifícate como Dios manda y trata de mantenerte en los lineamientos de la Federación Internacional de Coaching, que nos da una guía bien importante, no solamente en cuanto a las competencias, pero también en cuanto a la ética que necesitamos tener como coaches para trabajar y mantener la profesión a todo lo alto. Como Dios manda y con ética. Y con ética. Podríamos decir así como colofón. Sí, sí, okay. Sí, sí, sí. Mercedes, muchísimas gracias. Gracias. Antes a de ti. Terminar, tenemos una costumbre que hemos iniciado en el programa, que es terminémoslo como una sesión de coaching, okay. ¿Te parece? Uh-huh. Entonces, sí, ¿qué le dirías? ¿Cómo cerrarías? ¿De qué te estás dando cuenta? Piénsalo. Y por favor, escríbeme y cuéntame de qué te diste cuenta con esta sesión. ¿Qué te llevas? ¿Qué te dejó esta extraordinaria charla con Mercedes? Revísala. Sácale jugo para ti. Mucho gusto. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Mercedes. Chao.